va por el carril central y encima va a 80 por hora el huevón. Puto subnormal, imbécil. Ahora le va a venir la señal que le pone, circule por la derecha, gilipollas, perdido. Radio Zoo. Aquí tiene Radio Zoo. Radio Zoo. Thank you.
Opa. Yeah, voy a bajar el volumen. A ver. Mira, le voy a poner ahora. Le he puesto 80. A ver, él va a ir, pero está viendo a los coches de adelante que van a 41. Y con lo cual ya veréis cuando frena solo. Ahora está frenando. ¿Has visto? Mira, mira, está frenando. Yo no hago nada con los pies. Mira, tengo los pies apartados. A ver si llega alguno a hacer el semáforo o algo. Yo no voy a tocar ningún pie, ningún pedal. El real de adelante a 49 por hora. 47 ahora. Y está poniendo la velocidad acorde porque está manteniendo la distancia. A ver si pone el semáforo stop y lo vais a ver. El semáforo rojo, digo, no stop. Ah, estos están acelerando. Y el camión también está acelerando solo. Yo no hago nada. Yo le he dicho que quiero 90. A ver. Atentos. Mira, el autobús se va a parar. Mira, mira. Mira el autobús parando. Yo no hago nada. Y él, mira, mira, mira cómo frena. Oh, oh, 30 por hora. Suave. 25, la has visto que se ha parado, se ha apartado, quiero decir, el coche de adelante se ha ido, y ala, está acelerando, toma, yo no he hecho nada, ¿eh? A ver en la rotonda cuando le alcanzamos a este nervioso, está puesto a 90, ¿eh? Pero mira, él va acelerando progresivamente, a ver, a ver, aquí le he bajado, le he puesto a 50 desde el botón de aquí. Le doy clic y le pongo a la velocidad que quiero. Le pongo bien a 40. Ahora sí le... Mira, mira. Yo no he frenado, ¿eh? Lo juro, yo no he frenado. No he tocado nada. Mira, mira cómo ha frenado. Listo el retarder. Yo estoy con la mano derecha sujetando la cámara. O sea, vamos. Ahora... suave. Tocó el freno porque estaba puesto a 40. Y se pone loco acelerando en la rotonda. Y eso es peligroso. Porque claro, y él quiere tomar... la velocidad que yo le he dicho, 40, y yo estaba manipulando, o sea, estaba maniobrando el volante hacia la izquierda, pero a 40 por hora, uy, mucha tracción, mucha eso. Suave, tres pasos de cebra ya. Bueno, pues este es el sistema, este es chulísimo, chavales, que os voy a contar yo películas. Bueno, el que tenga un coche con piloto automático, con esto, con control de crucero adaptativo, se llama, pues ya lo sabrá, pero yo no tuve la oportunidad de probar esto hasta este camión. Cuando cogí este, me flipé, vamos, es súper moderno y responde muy bien, ¿eh? Llevo con él, llevo 10.000 kilómetros. Sí, 64, 10.000. Un poco a fondo y se va el cabrón como pega un tirón que flipo, ¿eh? O sea, en las rotondas me están patinando las ruedas y me salta el aviso del control de estabilidad y control de tracción, de esto, de patinaje, derrapaje, lo que sea. Venga, vamos, vamos, venga, vamos. Voy a poner este vídeo con las dos cámaras, voy a poner esta en una esquinita y la otra la voy a poner en pantalla grande, a ver, me ayudará mi hijo a ver cómo se hace para que se vea esta. Mira, este le voy a poner un soporte y le voy a poner aquí a grabar cuando ando durante el día, y la otra que grabe la carretera. Y
Timișoara, nu cred că o să agrade mucho tampoco, te mamă. Suave, que está el viejo ahí. Está el jefe grande aquí, luego, uy. No le gusta si nos ve entrando rapidito. Nos monta el pollito. El pollito chiquitito. Nos monta en el pollito piculito. Bueno, voy a cortar el video. GoPro para video.